Casi 5 minutos, ¿qué les digo? 5, casi 9 minutos tenemos. Mirando el cronómetro, allí jugando la pelota hacia atrás para Mina. Mina tocará para que aparezca Dubén Sánchez. Por izquierda ya se estará mostrando William Tecillo. Brasil y Colombia jugando en Río de Janeiro. Tocan la pelota ya sobre campo norteño. Devuelve de primera, entregándola cortito por allí, por aquel costado, Matías Uribe. La pide Luis Díaz. Sin embargo, no se la tiran. Díaz que meterá otra vez para Uribe. Uribe que dejará corto para Barrios. Y Barrios cambiará para que avance por este costado. Muñoz, primero para Cuadrado y Zapata. Viene para Cuadrado. Ya subió Muñoz. Lo esperó Cuadrado. Sirve el centro. Va Colombia. ¡Ah, qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Colombia! Apareció Muñoz, apareció furibundo por aquel costado, justamente Díaz. El centro sobre el área, la pelota cruzada de Cuadrado. Parecía que Brasil no iba a tener problemas, sin embargo, en una especie de tijera, formidable remate. Extraordinario, apareció por el sector zurdo, notable remate, y ahora Colombia está ganando 1-0. Se mueve la estantería de Brasil, sacude la noche, notable Cuadrado por derecha, una pelota cruzada, y el gesto técnico fue perfecto del colombiano para poner arriba al equipo de Rueda. Ahora Colombia respira de otra manera. Colombia está ganando 1-0 en Brasil. Era más el equipo locatario, era más Brasil, y en la primera situación de peligro, en la primera aproximación al arco de Weverton por parte de Colombia, termina anotando el primer tanto del partido Luis Díaz, el 4-4-2 cafetero en su máxima expresión. Cuadrado por derecha levantó, apareció por izquierda Luis Díaz con una volea impresionante, de los mejores goles hasta ahora en la Copa América. Sacude el partido Colombia, a los 10 minutos gana 1-0. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Voy ir a 12 para crecer. Se viene el gol para Brasil. Aguante Medellín, la pelota viene al área. Gol. Gol. Firmino. Apareció Firmino. Todos le protestan, todos van a hablarle al árbitro. Todos los colombianos lo rodean a Pitana. Para mí fue Firmino junto con Neymar la aparición cuando el VAR está llamando al árbitro. Vamos a esperar a ver qué dice el árbitro. Firmino y Neymar aparecieron juntándose en el área. Finalmente Neymar estaba habilitado para mí. Sin embargo, Firmino de cabeza entró de atrás y marcaba ese gol. Brasil está empatando el partido. Brasil por parte de Firmino, ahora están 1-1. Un muy buen centro tirado de la izquierda por el futbolista que ingresó, Renan Lodi, para otro que también lo hizo durante el trámite, Roberto Firmino. ¿Por qué llegó tan solo a cabecear? Porque inició su jugada y su movimiento desde atrás. No tenía marca asignada. Se metió entre los zagueros para cabecear ese buen centro. Ospina llegó a atajarla, pero se le escapó. Más allá de que queda a ver si el VAR interviene y lo anula o no, Brasil empata el partido en una pequeña fisura que encontró en el fondo colombiano. Lo aprovechó 1-1 y puede seguir de largo. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Voy a ir a 12 para crecer. 53 minutos, 40 tenemos ya de partido. Colombia lo comenzó ganando 1-0. A los 11 del primer tiempo Luis Díaz marcó un golazo. Después llegaría a los 32 Firmino en la polémica, cuando comenzaba la jugada rebotando en Pitana y después terminando en gol justamente. El centro caerá sobre el imperio del portero Ospina. Allí llega Brasil. Tiene 2, 3, 4, 5, 6 camisetas esperando los norteños. Lo que puede ser el gol en la hora. Se mueven las piezas. Están las parejas armadas. El centro viene al área. ¡Gol! ¡Casemiro! ¡Casemiro apareció en el primer palo, el número 5 de cabeza! Después del centro de Neymar, Colombia arrastró marca, Brasil y Colombia se jugó con las marcas justamente, descuidando a uno de los cabeceadores natos, netos que tiene Brasil. Cruje la estantería de Colombia, se levanta todo Brasil para festejar. Lo gana el equipo norteño de atrás y en la hora, en los descuentos, Casemiro, que solo apareció para romper el arco de Ospina. Brasil 2, Colombia 1. Y esto es un error de desconcentración. Un futbolista colombiano que no siguió a su referencia, a su marca, que era Casemiro. Se eleva bien, va bien en las pelotas paradas y aéreas. Y terminó marcando el gol de la victoria para Brasil. Premio a la propuesta, al intentar, al siempre querer con pelota dominada y posesión.
pero Colombia merecía llevarse algo por lo que fue su esquema. No lo logró por detalles, pasaron muchas cosas en el final del partido, el trámite se desvirtuó, lo gana Brasil por detalles, en definitiva, la desconcentración le jugó en contra Colombia. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Gol y la 12 para crecer.